La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En los eventos culminantes de la semana 70 de Daniel, hay un principio espiritual que sigue intacto hasta el día de hoy, lo que ha sido la verdad por toda la historia de la Iglesia, continúa siendo la verdad. Cuando Dios quiere comenzar, y este es el principio, cuando Dios quiere comenzar una obra significante, primeramente Él manda a su pueblo a la oración. Vemos el principio actuándose en capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1. Los instrumentos utilizados para la obra son de oro puro, simbolizando así la incalculable calidad de la comunicación entre el cielo y la tierra. ¿Podemos apreciar su valor? Si es que sí, ¿cuál debe ser nuestra reacción y determinación de participar en ella? Estamos observando la escena en el cielo, que se lleva a cabo después de abrir el séptimo sello. En un capítulo anterior intenté describir el silencio producido en el cielo, que en verdad es un silencio muy expresivo, que ilustra el ambiente expectante entre las multitudes en el cielo. Después, vemos siete ángeles que reciben siete trompetas. Están de pie, totalmente atentos, esperando la orden para hacerlas sonar. Vamos a observar el proceso que involucra la oración que los santos han ofrecido a Dios durante los siglos, rogándole que se moviera con justicia y poder para reparar el fracaso cometido por los hombres
en la tierra. Ahora, ha llegado el tiempo para que estas oraciones sean contestadas. El mismo ángel, involucrado en ofrecer las oraciones a Dios, recibirá autoridad para administrar la respuesta. Muy buenas tardes, amigo oyente. Te quiero asegurar que nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Hemos estudiado cómo los siete sellos que el Cordero rompe para que los eventos de los últimos días sucedan. Después que se abrió el último sello, hubo un breve silencio en el cielo. Un ángel atendiendo el altar de incienso delante del trono de Dios unió las oraciones de los santos con el incienso. Y así subieron las oraciones a la presencia de Dios. Lo que estamos viendo al principiar este programa es el poder y la importancia de la oración. Acabo de decir, cuando Dios quiere comenzar una obra significante, primeramente Él manda a su pueblo a la oración. Lo he dicho y lo he repetido, porque merece la pena saber de este principio. Es una norma que no cambia sobre los siglos en la iglesia. Vamos a empezar un pequeño estudio bíblico sobre la relación entre los ángeles y la oración. Entonces quiero dar unos ejemplos de lo que ha sucedido cuando el pueblo de Dios se dedica a la oración. Espero que puedas prestar mucha atención a un estudio que siempre ha tenido bastante importancia, pero más todavía en los días en que vivimos. Después vamos a estudiar las primeras cuatro trompetas. Siempre mi intento es estar lo más literal que sea posible sobre los resultados del sonido de las trompetas. Al verlas por primera vez, la tendencia es ver mucho simbolismo en la que acontece, pero por verlas de otra manera, veremos que quizás es algo más literal que hemos imaginado. Vamos a ver lo que podemos aprender en el programa de hoy. Bueno, Dios ha ordenado que sus ángeles asciendan al cielo con las oraciones y después desciendan con las respuestas. Quiero establecer este principio, esta doctrina, bien para que podamos seguir con el estudio entendiendo la base. En Génesis 28, versículo 12, Jacob tuvo un sueño. Recuerda la historia. Usaba una piedra como almohada, ¿verdad? Y durmió y durante la noche tuvo este sueño. Vamos a Génesis capítulo 28. Y en versículo 12 vamos a ver lo que dice. Jacob durmió, sonó, y he aquí una escalera en su sueño que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que, pon atención al primer verbo aquí, subían. Los ángeles de Dios subían. Entonces estaban en la tierra y iban subiendo a una escalera. Subían primero y descendían por ella.
Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Bueno, en el momento lo que nos importa más es esta escalera y los ángeles que ascienden y descienden. ¿Sabe que Jesús, lo hemos estudiado antes, pero para los que no han escuchado, Jesús en Juan capítulo 1 menciona el mismo sueño a un nuevo discípulo? Vamos a ir a Juan capítulo 1 y versículo 50, 51 quizás. Vamos a ver. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Lo dijo a quién, a Natanael. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y aquí en versículo 51 menciona la misma cosa que Jacob vio en su sueño. Y le dijo: de cierto os digo, repitiendo dos veces, de cierto, que es la palabra original aquí. La palabra original es amén. Repetido, amén, amén os digo. Esto Jesús usaba especialmente, lo usaba por todos los evangelios, pero especialmente en el evangelio de Juan, repitió el amén. ¿Y por qué usó la palabra amén? Porque representa perfecta autoridad, algo que era seguro, alguna verdad absoluta. Se usa la palabra amén para eso, para asegurar que lo que dice, en este caso Jesús, lo que va a decir es ciertísimo. Amén, amén os digo. ¿Y qué les dijo? De aquí adelante veréis el cielo abierto, lo mismo que Jacob vio. Y a los ángeles de Dios, y nota el orden de los verbos otra vez, que primeramente suben y después descienden sobre el Hijo del Hombre. Es el mismo que el sueño que tuvo Jacob. Quiero que nota, en el libro de Génesis, lo que vio Jacob era una escalera que tenía o que estaba posicionado en la tierra y alcanzaba el cielo. Y vio ángeles que subían y descendían. Aquí dice Jesús que Él es la escalera. No usa la palabra escalera aquí. ¿Sobre quién suben y descienden los ángeles? Sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es la escalera que vio Jacob. Lo está repitiendo para el beneficio de Natanael y el resto de sus discípulos. Que hay un secreto aquí en lo que está diciendo, que hay una escalera, que la escalera representa Jesús de Nazaret mismo. Él es la manera de entrar en el cielo. Y no es solamente cuando uno muera o cuando Cristo vuelve por los suyos y los lleva al cielo. No, esto quiere decir que cada vez que una persona entra en la presencia de Dios en el cielo, tiene que entrar por medio de Jesús
de Nazaret. Él es la escalera con la base en la tierra. Pero lo que te permite entrar en la misma presencia de Dios. Esta es la verdad sobre de lo que vamos a basar el resto que voy a decir ahora. Fíjate en Jesús como la manera de entrar en la presencia de Dios Padre. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a notar aquí? Vamos a notar que ángeles suben y descienden sobre Jesús de Nazaret. ¿Bien? Bien. Esto es lo que quiero ahora enfatizar. ¿Cómo los ángeles atienden a la oración de los creyentes? Ahora vamos a ver varios casos. En Génesis 24 tenemos la historia del siervo de Abraham que fue a su tierra de donde venía Abraham buscando una esposa para Isaac. Y esta historia se encuentra en Génesis 24. Vamos al versículo 40, donde el siervo está contando la historia a los parientes de Abraham en su tierra, donde fue el siervo para buscar la chica que fuese esposa para el hijo de Abraham. Entonces, está contando de cómo le mandó Abraham a ir a sus parientes bastante lejos y al llegar allí. Y entonces, bueno, varias cosas acontecieron. Y está contando esto a Labán y al padre de la chica. Se está contando esta historia. Y dice, está hablando el mismo siervo. Y está hablando de Abraham. Dice, entonces él, o Abraham, me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Prosperará tu camino y tomarás para mí hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues, dice el siervo, hoy a la fuente, y dije, ahora verás, el siervo está utilizándose de la escalera, está orando. Y esta es su oración. Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiera, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Está contando su oración detalladamente. Ahora, les cuenta la respuesta que les dio Dios. Entonces, que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro,
y descendió a la fuente y sacó agua. Y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. ¿Qué es esto? Una contestación exacta a lo que había pedido. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces sigue la conversación y no lo contaré más. Quería que viera esta escalera otra vez. Y que esta escalera es atendida por ángeles porque Abraham así lo dijo. Enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Así que el ángel subió con la oración y Dios le manda con la respuesta. Eso solo quiero que notes y vamos a ver otros ejemplos. Números capítulo 20. Ahora vamos a versículo 16. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Nota los mismos principios. Al orar, porque clamar a Dios es orar. Y clamamos a Jehová. ¿Y qué pasa según lo que hemos visto? La norma que hemos visto, los ángeles suben con oración. Y él oyó nuestra voz y envió un ángel otra vez con la respuesta. Y la respuesta era sacarles de Egipto. Y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Bueno, lo estamos viendo cómo los ángeles están involucrados. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Y vamos a ver versículo 23. Al principio de tus ruegos, le está hablando a Daniel un ángel. Y el ángel se llama Gabriel. Y le está contando lo que ha pasado desde que Daniel empezó a orar. Al principio de tus ruegos, dice, fue dada la orden. ¿Orden a quién? Al ángel. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El mismo ángel le está contando que él fue ordenado de venir como una respuesta a la oración de Daniel. Ahora vamos a Lucas, capítulo 1. A Lucas capítulo 1. Vamos a ver lo que está pasando aquí. Aquí está involucrado el siervo de Dios, un sacerdote, que está sirviendo en el templo en Jerusalén. Se llama Zacarías. Versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Hemos hablado del altar de incienso en el cielo. Y como el ángel allí que estaba atendiendo el altar lo mezcló el incienso con las oraciones. Bueno, aquí estamos viendo algo semejante. Se le apareció un ángel del Señor enviado del cielo, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas.
Y escucha esta frase: porque tu oración ha sido oída. Viene el ángel como respuesta a la oración de Zacarías y le anuncia que su mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Y dice que llamará su nombre Juan. ¿Ves cómo el ángel estaba involucrado con las oraciones de Zacarías y también de Elizabeth en este caso? Porque habían orado a Dios que le diera un hijo. Vamos al capítulo 10 de los Hechos. Hechos capítulo 10 y ahora versículo 3 y 4. Está hablando aquí de Cornelio, un centurión romano de la compañía que dice llamada la Italiana, piadosa y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, eso será a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora, hombre. Bueno, lo que nos importa aquí es que el ángel ha bajado de la presencia de Dios como contestación a la oración de el centurión. Vamos al capítulo 12, versículo 5. Pedro está en la cárcel. Versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Bueno, en cada uno de los casos vemos cómo los ángeles estaban involucrados con las peticiones de las personas que Dios está utilizando en cada caso. Empezando con el siervo de Abraham, ¿verdad? Lo hemos visto. Cómo él oró y cómo el ángel del Señor le prosperó en su camino. Lo hemos visto en el caso de Daniel. Lo hemos visto en el caso de Zacarías. Lo hemos visto en el caso de el centurión. Y últimamente lo hemos visto aquí en el caso de Pedro. La iglesia oraba y Dios envió a su ángel. La oración cumple poderosamente su parte, provocando truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto en la tierra, en el caso que vemos en Apocalipsis. Este es el resultado de la oración. Pero recuerda lo que hemos aprendido desde un principio, que los ángeles, Jacob vio a los ángeles subiendo y bajando sobre una escalera. En el Nuevo Testamento, Jesús aclaró que Él era la escalera y los ángeles subían y bajaban sobre su
nombre sobre su persona, llevando en primer lugar, porque subían primero, llevando las oraciones a la presencia de Dios. Y luego descendieron con la respuesta. Y lo hemos visto en cada caso. Los ángeles apareciendo, iniciando vuestra oración, ha sido contestada. Y en el caso de Apocalipsis, capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel entonces vino y se paró ante el altar en el cielo. Igual como estaba Zacarías delante del altar, pero en la tierra, en el templo. Y ese ángel tiene un incensario de oro y se le dio mucho incienso. Dios da abundantemente, generosamente para cada necesidad. Mucho incenso para añadirlo a las oraciones, ¿a qué? A las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Y viene la contestación. El ángel lo ofrece a la presencia de Dios. De la mano del ángel, versículo 4. Subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Ves cómo está involucrado para que la oración llegue a la presencia de Dios? Claro, ya sabemos en el nombre de Cristo. Y como el ángel es utilizado para la contestación. Lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Interesante, ¿no? Cuando tú y yo oremos, y muchas veces tú sientes como yo, estoy seguro, de que nuestras oraciones valen muy poco, que no sabemos cómo orar, que son muy débiles, que nos falta mucho conocimiento en cuanto a cómo debemos orar. Y hay veces cuando pensamos que nuestras oraciones ni llegan al techo de la casa. Y puede que estemos desalentados, desanimados. Y decimos, ay Dios, ¿por qué oro? No sé orar. No sé cómo orar. Ahora la siguiente vez, recuerda, cuando tú ores, que hay ángeles presentes. Y tú ores al Padre en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo tu oración sube. Pero está acompañada tu oración por un ángel. O quizás más, no sé. Llega así a la presencia de Dios, mezclado con incienso del altar en el cielo. Y así llega a Dios el humo del incienso mezclado con tus oraciones. Mucho incienso. Y Dios envía la respuesta por los ángeles y contestan la oración. ¿No es eso una cosa grande? ¿No es eso muy bonito? ¿No es eso un ánimo? Cuando estemos orando, es así. Ahora quiero dar algunos ejemplos de cómo Dios contesta cuando su pueblo ore. Hubo una crisis entre los esquimales en el parte noreste de Canadá.
es un lugar remoto, aislado. Ellos vieron que sus jóvenes estaban cometiendo suicidio por un porcentaje 4 veces más que lo del resto del país de Canadá. Y los cristianos entraron en un intenso periodo de oración. Un cristiano se acordó del dolor, los gemidos de sus oraciones. Respondiendo a la oración de su pueblo, el Espíritu Santo trajo, en primer lugar, una convicción pesada de pecado. Y los nativos arrepentidos trajeron artículos relacionados con sus vicios a la iglesia local. Primeramente viene arrepentimiento antes que Dios mueva. Antes que la gente experimente el Evangelio, tiene que haber arrepentimiento. O si no, ¿por qué vino Juan Bautista antes de que Jesús empezó su ministerio? ¿Qué predicó Juan Bautista? El arrepentimiento. Igual, en ese territorio de Canadá, la gente sintieron el peso de sus pecados. ¿Y sabe qué hacen? Empiezan a llevar los artículos que representaban sus pecados a la iglesia. Rara cosa, digo, un poderoso mover del Espíritu Santo. Trajeron artículos relacionados con sus vicios. Sobre un periodo de tiempo, un barril tras otro fueron llenos de tabaco, bebidas alcohólicas, pornografía, drogas y cosas usadas para la brujería. La Real Policía Montada de Canadá calculó que el valor de estos artículos era desde unos 80 hasta 100 mil dólares canadienses. Mucho fueron traídos. Todo fue apilado en un gran montón, ya que el suelo estaba congelado. En esa parte nunca se descongeló. Y era demasiado duro para poder escarbar. Así que la policía contribuyó con la gasolina para una fogata muy cara en esas regiones, es la gasolina. Y la población entera, no solo los cristianos, estuvo presentes todos, aplaudiendo y clamando cuando el monte de pecado fue removido y convertido en cenizas. Yo derramé lágrimas al ver esa hermosa escena en la película que vi y al escuchar los sonidos producidos por el arrepentimiento. Pronto fueron convertidos cientos de personas, incluso muchos jóvenes, que si no fuera por este mover de Dios, muchos hubieran cometido también suicidio. Pero la oración llegó a la presencia de Dios y Dios envió del cielo un mover del Espíritu, un mover de convicción de pecado, un aborrecimiento por el pecado, que fue representado por esos artículos que fueron quemados en ese pueblo. Después
muchas personas convertidas a Cristo, librados del pecado, cambiados, salvados, limpiados. Bueno, pronto fueron convertidos. Lo mismo pasó en Uganda, en África, cuando los soldados estaban masacrando a los cristianos en multitudes. Muchas veces saldría un cristiano de su casa y jamás volvería. Los otros miembros de la familia supieron lo que había pasado y no tuvieron por qué buscarle. Lo único que pudieron hacer era clamar a Dios. Y Dios empezaba a mover. Las fuerzas del enemigo fueron perdieron su poder, hasta un brujo poderoso se murió y Dios empezaba a derramar su poder salvando la gente de sus pecados. Rizos de Gales se unió con un grupo de cristianos para orar durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, Winston Churchill, el mismo primer ministro, les mandó a Rizos y la gente que oraba con él, les mandó una carta dándoles las gracias, porque circuló en toda Inglaterra la fama del poder de este grupo en oración. Solo por un milagro, los nazis no invadieron a Inglaterra. Era la oración. Hasta el mismo primer ministro lo reconoció, que no permitió que Inglaterra fuera vencida por los nazis. Por un milagro, los nazis no invadieron. Por medio de la oración, los cristianos han hecho más para afectar el desarrollo del mundo para bien que cualquier otra cosa. ¿Sabe qué nos hace falta hoy en día? Hace falta la oración. ¿Cuánto nos hace falta? No hay otro poder en el mundo como el poder de la oración. Y lo que hemos visto en Apocalipsis es una señal de qué tan importante es la oración en el cielo. Y Dios da todo el apoyo necesario desde el cielo, incluso sus ejércitos de ángeles, incluso el incienso sobre el altar celestial, para que las oraciones de los santos de Dios tengan éxito. Es la cosa más poderosa, es el arma más poderosa que la iglesia tiene. Recuerda esto, hermano mío. Y esté seguro que tenemos en su propia prioridad la oración en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia. Hombre, cuando tú ores, anima a otros a hacerlo. Junte con aunque sea uno o dos, porque Jesús dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Y además dijo, sin mí, nada podéis hacer. Entonces empiece a orar con un compañero, con dos, con tres. Espero que tu iglesia sea una iglesia de oración. Como es la iglesia de dos hijos míos, dos iglesias. Uno de ellos tiene cada tres meses tres días de oración y ayunos, cada tres meses.
con una reunión en la mañana y otra en la tarde, el jueves, viernes y sábado. Y Dios sabe que está contestando sus oraciones. Y están viendo obras extraordinarias. También en la iglesia de otro hijo, muy separados. Uno está en el este de los Estados Unidos, uno está en el medio oeste de los Estados Unidos. Y en el oriente, la parte oriente, siempre desde que mi hijo fue pastor en una iglesia allí, han reunido la gente para orar. En el principio no es muy popular la oración, pero con el tiempo, la gente que empezaron a asistir se aumentaba hasta que no hubo lugar en ninguna casa para la gente que se reunieron entre la semana para orar. Y sabe que Dios está haciendo maravillas allí. Si contara los testimonios, y son muchos, tomaría mucho tiempo ahora en esta clase. Pero quería enfatizar esto. Número uno, la oración es la prioridad número uno de la iglesia. Y Dios manda a su pueblo a orar antes que Él haga una obra especial en nuestros medios. Dios requiere la oración. Los ángeles atienden la oración. Suben y descienden. Suben con las oraciones, acompañándolos al cielo en el nombre de Cristo. Y después vienen con la respuesta. En el caso de Daniel, tardaba 3 semanas la respuesta porque enemigos se pusieron en medio y estorbaron el ángel. Hicieron guerra con el ángel al volver con la respuesta a la oración de Daniel. Lo cuenta. Pero el cielo provió el respaldo para que pudiera al fin llegar con la respuesta para Daniel. Y Dios le dio una palabra que todavía no acaba de cumplirse hasta el día de hoy. Una palabra de profecía para los últimos tiempos. Y nosotros basamos fuertemente en esa profecía en Daniel 9:27. Bueno, es para animaros a orar, hermano mío. Yo necesito el ánimo. Cuando yo hablo de la oración, particularmente yo hablo a mí mismo. Ay, cómo tenemos que ver la importancia de la oración y cómo Dios apoya la oración, hasta mandando ejércitos celestiales para respaldar la oración. Bueno, esta es la lección para hoy. Vamos a leer un poco de la escritura más ahora, porque queremos empezar el estudio de los 7 ángeles con trompetas. Este ya va a ser el estudio en el siguiente programa. Este estudio empieza en versículo 7 de capítulo 8 y voy a leer ahora hasta versículo 13 y vamos a despedir. El primero tocó la trompeta, el primer ángel, y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel
tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. Nota, en cada caso se habla de tercera parte. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo la noche. Entonces mire, y oí volar a un ángel en medio del cielo que decía a gran voz, ¡ay, ay, ay! Tres veces. De los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan. Que los otros tres ángeles están para tocar. De esto vamos a hablar en el siguiente programa y espero que pueda estar con nosotros, porque estas son cosas que van a acontecer en los últimos tiempos y estamos preparándonos para estos días. Y que Dios te bendiga, hermano mío, por prestar atención a las palabras de Dios en el libro de Apocalipsis, donde te garantiza bendición si tú pones atención y llevas a cabo lo que Dios manda allí. Bueno, con estas palabras nos despedimos hasta el siguiente programa. Otra vez, que Dios te bendiga.